Hola amigo de YouTube y bienvenido a tu canal Lubu Channel, tu canal gaming. Hoy pues le estaba mostrando, creo que empezamos con el pie derecho, izquierdo, no lo sé, sobre Origami Tobichi. Esta es la cuenta de uno de mis suscriptores y también un miembro del club, se llama Otakon, y pues él tiene como waifu a Tobichi Origami. Así es, Tobichi Origami, aunque no lo crean. Se sentía un poco ofendido en el hecho que dijera que como que la tier de ellos donde estaba Origami y Yoshi no es como que la basurita, pero creo que también fue mi error no darles a explicar en qué sentido, ¿verdad? Resulta que el juego también te mide los tiers según su daño, según el control de la batalla que puede tener, según la exageración de habilidades que puede lanzar. Obviamente también el character tree, cómo va subiendo su escalamiento como tal, ¿verdad? Conforme va subiendo nivel. Y pues en este caso mi compañero, pues él tiene 5658 de BP, lo cual es bastante. Tiene sus zefiras como tal, ¿verdad? Que tiene Inmola, tiene que estar en todos los sets de zefiras sí o sí. Critical Damage Multiplier más 20. Uru, quiero ver cuánto tiene Critical Damage. Oh, te falta Critical Damage. Critical Rate, perdón. Critical Damage más 20, ok. Y pues tiene sus Zephyrs, las Zephyrs que él eligió también, Yekisoma, Wing Combo 30, Damage Bonus más 15, lo cual no está mal. Este que te da Critical Rate, si no me recuerdo, cabal, dos Critical Rate con cada hit. Entonces vas a estar haciendo críticos a cada momento. Y Imola, que obviamente ataque más 5 y Skill de Attack, Damage más 30. Su device lo tiene como debe de ser. Tiene el lanzamiento de misiles y tiene la metralleta mejorada, ya que es lo que mejor le sirve para Tobichi Origami. Y pues aquí viene el por qué exactamente tiene que estar con esto. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. Nuclear Lenny tiene un 20% de chance de stunear a los enemigos o los targets durante 3 segundos con hit. Es decir, que cada vez que tú estás lanzando la habilidad número 3, tienes un chance. Un 20% de chance que uno de esos misiles los tunee, lo cual lo hace un support muy muy buena. O sea, como DPS tal vez te va a dejar un poco que desear, pero no te va a dejar tirado. Pero como una supporter, creo que es de las mejores, porque aparte que va a hacer un buen daño, va a mantener el control en la batalla. Evidentemente él tiene la metralleta, pero la metralleta hace daño continuo. Y si se dan cuenta, él me dio el consejo cabal. Que la idea era lanzar la habilidad 3 y la habilidad 2 antes de que subiera al cielo con sus misiles, ya que de esa manera lo sustuneas y estás golpeando a la vez, y después obviamente vas a tener más chance de conseguir más daño, y de esa manera pues obviamente vas a quedar así como que wow, ¿qué pasó? Ya eliminaste, ya limpiaste o ya stuneaste. Es una muy buena supporter. En sus pasivas pues él tiene lo que es Nuclear and Ultimate Barrage, un skill damage más 10%. Origami Endurance Raging incrementa a 15 por segundo, o sea que puedes estar expandiendo habilidades con mayor razón todavía, a lo loco. Ultimate Barrage y Nuclear Landing Endurance Cost menos 3, o sea que va a costar mucho menos Endurance y aún así vas a estar generando más Endurance. Y after using Ultimate Barrage and Nuclear Landing incrementa el damage dealt by the next Amos type of skill in por 4, bueno, los siguientes 4 segundos para 15%, o sea que si vas a estar spameando habilidades, imagínate, vas a mantener un 15% más de daño, más un 10% más de daño que tiene de por sí aquí, ¿verdad? O sea, vas a estar haciendo un daño más fuerte con tu jugador, ¿verdad? Los bonds, que son los clásicos que no pueden faltar, ¿verdad? Más 5 defensa, ok, y este, when bonds activate. Amigo mío, yo te voy a recomendar tal vez estos dos, los cambias por el que te da Critical Rate. Solo como consejo, pero no estás mal. Vas bien. Las gemas, pues tiene una S, 2 y 3 de rango SS, lo cual está espectacular. Por seguridad, no voy a tocar nada para que ustedes vean cómo la tiene, ¿verdad? Y pues, la tiene con su super skin, amigo mío. Colócale su skin, está bien bonita. Si se dieron cuenta, pues Tobichi Origami en el emulador como que no mucho me quiere porque se lentea, se queda como trabadizo, así como que a rayos, ¿qué hago? Se queda renderizando la computadora. En el celular obviamente no te va a pasar eso. Recuerda que en el emulador es un emulador, ¿verdad? No importando qué tanto, si es demasiado desmadre, eso pasa. Y pues la idea aquí sería entonces esto. Número 3 y número 2. Y para que haga esto, ¿verdad?
Ahí viene el misil, ahí viene el otro y taca. Porque qué pasa si se sube mucho y vas a atacar. Es cierto, pero mira, mantiene siendo endurance, entonces como que para qué. Estuneados. Oh, raro, me subí mucho. Bueno, ese es... ¡Ay! No hice esto. Lo siento. El punto es cabales. O sea, venir y pues... Vamos a resetear. Listo. Ese es el daño de Tobi Cherigami. No está malo. Está bastante bueno. Puedes usar esto spameando habilidades que es gusto, lo cual les ayuda bastante, ¿verdad? No voy a negarlo. Y que los stunees, eso está súper pro. Entonces, para mí, yo como daño no lo usaría, pero sí como una soporte en los Charam o en el Runestone Challenge, porque ese stun ayuda un montón, como tienen idea. Puedes mantenerte en el cielo si quieres. Está cool. Bueno, eso ya estuvo. Está divertido usarla, hay que aceptarlo. Hace un buen daño. No. ¿Qué te podría decir yo? Si lo vas a usar como DPS, adelante. O sea, no te va a dejar con mal sabor de boca. Al contrario, es muy poderosa. Pero sí tienes que saber usarla, ¿verdad? O sea, no es solo es porque sí, no es solo porque acá. Él supo exactamente con qué ángel venir en su device, perdón, en su dispositivo. En sus pasivos él supo exactamente qué es lo que él quería, cómo la quería utilizar, ¿verdad? Sería spameo de habilidades a lo loco. Y pues eso sería Tobi Origami. Y también me comentó que tiene a Ángel Origami, Espíritu Origami, créanme que es la que más quiero. No voy a hacer review de ella, no lo voy a hacer, pero les voy a mostrar sus habilidades para que veamos un poquito cómo es. Para que nos quedemos un poquito picados. Recuerden, Espíritu Origami es como decir: oye amigo, no sacaste a Mayuri, aquí te dejo Espíritu Origami. Toma. Eso es, así sería. Permítanme, vamos a bajar de nivel porque igual aquí son muy exagerados. Si no la tiene mejorada. Metatron. ¿Qué pasa con ella? Eso es lo que pasa. Sus cooldowns son muy largos, lo cual hace que te quedes como que, wow, ¿y ahora qué hago? Esto es lo que pasa con ella. Por eso te estaba recomendando, si vas por ella, pero no tienes para conseguirla, porque al final de cuentas este espíritu la vas a poder farmear sin ningún inconveniente, por favor, consigue sus Zephyras. El daño que hace es muy bueno. Pero sus cooldowns son muy altos, ¿ok? Eso es lo que tienes que ver. Ay, qué chilero, cambias de forma. Tu forma de atacar. Interesante. Solo quiero ver cómo es como exactamente la otra forma. Ahí está. Pues no veo el cambio. Metatron, me gusta Metatron. Y bueno, eso sería todo por hoy, mis amigos míos. Muchas gracias por ver el video. Pues, si van a ir por Tobi Origami, adelante, es buena. Como les dije en un momento, cuando estaba empezando el canal, todos los espíritus son buenos. El punto es para qué lo vas a usar, ¿ok? Solo eso es lo que tienes que saber, sí o sí. Y pues, eso sería únicamente. Muchas gracias, espero se puedan suscribir, darle like y compartir. Y Otakon, muchas gracias. Para dejarme probar a Tobi Origami en ese modo hiperdiosa. Adiós.